Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bullies, la confianza es todo. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Termas, siempre de temporada. Masfren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Ford, llega más lejos. Por fin, Guillermo, ganó Ortelli en el Turismo Nacional. El imbatible Seb sigue arrasando en la Fórmula 1. Ahora sí, Facu se dio el gusto en Top Race. Jimmy no para, Johnson cazó otra copa. Henry volvió a gritar campeón. Seb cerró el año a toda orquesta. Machuca festejó de local y se acerca al título. Las callecitas de Macao tienen ese qué sé yo. ¡Ay, Robert! Otra piña más y por partida doble. Empieza Campeones News rapidito. ¡Qué maravilla! Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Esto es Campeones News. Como cada semana les presentamos el informativo de la señal del Garage TV. En el día de hoy con muchísima información porque ha corrido la Fórmula 1, corrió el NASCAR, el WTCC, el Rally Mundial, el Turismo Nacional, el Top Race. Así que de todo esto vamos a estar ocupando un montón en esta hora de automovilismo. Nara Jolie, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, muy bien. Vos querés contar que estoy con presión baja, pero no le vamos a contar no, esto no, al público. No, ¿por qué? Tenemos un programa muy completo, pasó de todo, hubo definiciones. Gente que casi ya tiene su campeonato bajo el brazo. Y vamos a arrancar con algo que tiene que ver con esto. Leandro Balassiani fue el más rápido este fin de semana al Turismo Nacional a la hora de clasificar la clase 2 que se presentó en Altagracia, en la provincia de Córdoba. La serie, la primera también ganada por Balassiani, la segunda por Matías Machuca y la tercera por Alfonso Domenech. Matías Machuca se llevó también la final, ¿eh? Una muy entretenida competencia ante una muy buena cantidad de gente, ¿eh? Romero, quien está segundo en el campeonato, que bueno, venía con muchas expectativas a esta fecha, terminó en un séptimo lugar, digamos que un desempeño bastante flojo para la pretensión de arrebatarle el campeonato a Machuca. Tal cual, de esta manera Matías Machuca le lleva 30 puntos de diferencia a Damián Romero y son 36 los que hay en juego. Sí. Así que prácticamente campeón. Veremos qué es lo que sucede el 15 de diciembre con la presentación del TN en la 12ª fecha del año en la provincia de La Pampa. Así que bueno, repasamos. Comenzamos el programa del día de hoy con la clase 2 del Turismo Nacional. Vamos. Campeones, 50 años, edición extraordinaria de colección de la única revista semanal de automovilismo. En 54 páginas reflejamos los hitos más importantes del deporte motor nacional e internacional con las mejores fotografías. Campeones, 50 años, ya está en todos los kioscos. Leandro Balassiani y Matías Machuca largaban en la primera fila, seguidos por Alfonso Domenech y Maxi Fontana. Pero a poco del inicio ya Machuca, atacando por afuera, iba a superar al bahiense, que poco después veremos empezaba a retrasar con el motor en tres cilindros y debía ir a los boxes. Allí estaba preparando la maniobra el cordobés, que a la salida de la curva 3 iba a poder superar justamente a quien había largado en la mejor posición de partida. Poco más tarde, el más veterano de la categoría, Luis Faija, sufría un toque y volcaba en los mixtos, sin consecuencias para él, pero generaba eso la salida del auto de seguridad. Pablo Ortega lo tocaba a Ever Franetovich,
y sería recargado por ello al término de la competencia. Y fíjense el increíble despiste de Morini, que por suerte cruzaba así la pista y no se llevaba puesto a nadie. Mohamed y Fontana se superaron varias veces en una linda pelea, hasta que el tucumano quedaba delante del Clio. Los rivales del campeonato de Machuca estaban todos complicados en la pelea por el título. Y a poco del final, cuando intentaba ser segundo, Lucas Baniera lo tocaba a Domenech, le arruinaba la carrera, mientras él era después recargado con 30 segundos. Imperturbable, Machuca lograba una victoria clave que lo deja muy cerca del campeonato. Segundo iba a ser Diego Pérez y tercero Maxi Fontana. Toda la alegría del vencedor que ganó en su tierra, detrás de los tres del podio, quedaban Sarri, D'Amico y Silvente. La última fecha tendremos que ir a intentar sumar puntos. No hay que olvidarse que todavía hay que correr una carrera y esperemos que salga todo bien. Y a pesar de las neutralizaciones, te ibas escapando. Sí, la verdad que daban un poco de miedo, porque no sabía cómo podía llegar a resultar el ritmo de mi auto cuando relanzáramos. Pero gracias a Dios se portó muy bien y pudimos hacer un poco de diferencia. Pude pasar a Maxi Fontana, que me respetó espectacularmente. Con Domenech nos respetamos mucho, la peleamos hasta lo último. No pude superarlo, me tuve que cuidar de los de atrás, que en la recta soy muy débil y me venían peleando mucho. Así que tratamos de tirar con Domenech para adelante y llegar a lo último con chance de estar peleando por el podio, y se pudo lograr. Contento, pudimos ligar el podio en la última, faltando dos o tres curvas. No teníamos el auto para subir al podio, pero sí tuvimos un buen auto todo el fin de semana y como para pelear todo siempre entre los cinco. Así que agradezco al equipo, felicito a Matías Machuca, que hizo una linda carrera, un buen año. Todavía nosotros estamos con chance, así que a esperar en La Pampa. Edman, distribuidor nacional de baterías Willard. Su próxima batería, adquiera Willard en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. En un rato vamos a estar viendo la clase 3 del Turismo Nacional, con la victoria de Guillermo Ortelli. Bueno, nos vamos a ocupar ahora del Campeonato Mundial de Resistencia, disputado hace unos días en Shanghái, la séptima fecha de la temporada, con victoria de André Lotterer, Benoit Trelulier y Marcel Fassler. ¿Te gustó así? Muy bien. Fassler, el alemán, bueno, el tercero. Tuvimos presencia de argentinos, estuvo ahí Pérez Compán. Sí. Algo cansado por la cantidad de horas que tuvo que viajar para llegar a Shanghái. 35 horas de vuelo tuvo. Fue lo único que dijo después de su actuación no buena. 35 horas, dijo. Abandonó. Como con esto explicando todo. Abandonó Pérez Compán. Bueno. Y los que se consagraron campeones en esta fecha en Shanghái son Tom Christensen, Loic Duval y Alain Magnish. Esos son los que se consagraron campeones en esta fecha. Aún queda una fecha para definir la temporada 2013. Bueno, repasamos lo sucedido entonces este fin de semana en Shanghái. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Ford, llega más lejos. El equipo Audi con Marcel Fassler, André Lotterer y Benoit Trelulier se impuso en la séptima prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia, las 6 horas de Shanghái, obteniendo así la marca alemana la sexta victoria de la temporada. En tanto, Loic Duval, Tom Christensen y Alain Magnish, que finalizaron en la tercera posición, se consagraron campeones del mundo de resistencia. Con este resultado, estos tres pilotos de Audi suceden a sus compañeros de equipo monarcas el año pasado. Audi celebró además su primera victoria oficial en China, un mercado muy importante para ellos. La carrera fue emocionante y el auto vencedor cruzó la meta con solo 15 segundos de ventaja sobre el Toyota de Lapierre y Wurz, tras alcanzar el liderazgo por última vez a solo 20 minutos del final de la competencia. Este nuevo título es el décimo campeonato del mundo que obtiene Audi a lo largo de su historia, sumando pista y rally. Fassler, Lotterer, Trelulier, vencedores después de 190 vueltas. Segundos con el Toyota, Lapierre Wurz y terceros, Duval, Christensen y Magnish, los flamantes campeones.